Esta mañana, en el Congreso del Estado de Michoacán, el presidente del Grupo de Facto Diversidad Sexual, Gerardo Herrera Pérez, solicitó se someta a consideración del Pleno de la 72 Legislatura la propuesta de adición del delito de discriminación al Código Penal de Michoacán, esto junto a otros 4 delitos referentes a la diversidad sexual. El documento fue recibido por la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, Selene Vázquez Alatorre. Gerardo, como siempre, y eso es algo que le aplaudo a él y a cualquier persona que demuestre interés por su sociedad, no solamente se queda en el decir, sino que elabora propuestas y nos ha pedido a la Comisión de Justicia que pues tomemos en cuenta estas propuestas. Me parece que hay nuevas formas discriminatorias, hay nuevas formas que tenemos que penalizar y es esta parte la que nosotros creemos que es importante se incluya en el Código Penal. Y entonces hemos planteado 5 delitos nuevos, es el delito contra la discriminación. El homicidio por preferencia sexual, el homicidio por expresión de rol de género, lesiones en razón de la expresión de rol de género y las lesiones en razón de la preferencia sexual. Esto creo que desahogará un poquito las presiones que luego se ejercen vía los partidos, para que ya demos paso al análisis del Código Penal. La diputada local también informó que la elaboración del código es un trabajo de varios meses y agradeció que la propuesta se haga llegar en buen momento y muy bien redactada. Empezaremos a trabajar el Código Penal, que es un poco más, es un ordenamiento un poco más largo y que tendrá que tener más consideraciones y será el tercero que expidamos. Quiero señalar que nos entregan una exposición de motivos propiamente y luego hacen una serie de propuestas de cómo debe ser redactada la ley. Y yo creo que eso es muy atendible y nos facilita mucho el trabajo. Estos 5 delitos permiten avanzar en la construcción de una sociedad de mayor tolerancia, en la construcción de una sociedad que va a permitir empujar un proyecto político que tiene que ver con la igualdad, con la libertad, con estos derechos de la democracia, con el respeto a la dignidad de las personas, pero sobre todo, con un ejercicio de tolerancia acompañado, y yo espero que esto pueda ser así, de un ejercicio de gobernanza. Con imágenes de Camilo Torres, Altorre Noticias.